Buenos días, sembradores. Un día más en el huerto. Les sembremos vida. Qué belleza. Así vamos. Si van las estructuras ya llenándose. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bonito todo. Emparentando. Siempre, siempre entutorando porque todo se comienza por donde ellos quieren y uno tiene que trabajar ahí un poquito. Estas flores se llaman espolón de gallo. Y vean cómo está ya aquí todo eso. El día de hoy voy a cosechar algunas cositas. Ya en este punto todos los días estoy cosechando. Todos los días estoy cosechando. Pero el día de hoy toca calabazas. Miren, ahí está una calabacita. Por allá están otras. Eso. Ya fui a recoger huevitos, miren, fui a traer huevitos, todavía hay otra gallina ahí, dos gallinas más adentro del nido. Esta belleza, estos nacieron voluntarios. Para los que siempre me están preguntando que qué es voluntarios, voluntarios son todos aquellos ornamentales o hortalizas o todas las plantas que salen solas en el huerto. Ellas mismas se siembran cuando se tira la semilla y se riega por el huerto. Bien. Miren nada más esta estructura, ya no voy a poder pasar por aquí. Pero arriba tenemos mucho espacio todavía, entonces, bueno. Nada más les quiero más o menos dar una vista de lo que está pasando por acá. Si van las tomateras, miren. Miren qué hermosas. Se aprecia más. Ahí están todos nuestros tomates. Miren estos. Bellísimos. Este es el corazón de toro. La variedad corazón de toro. Muy peculiar. Lo pueden ver por la forma de corazón. Dice que está de ese tamaño. Este debe de ser el pera. Porque aquí estaba una planta de pera y todos estos son voluntarios. Bueno, y miren, vean esta floración tan hermosa. Vean nada más, qué belleza. La floración del frijol rojo seda. Vean nada más esos racimos de cherries. Vean este me tiene impactada. Este les va a encantar. Vean nada más. Y este que está acá abajo, miren. Ya nada más eso. Y acá arriba la floración del frijol ayocote, el frijol grande. Ya nada más que hermosa esta floración. Y ya se vino por acá viene. Anda hecho líos, no sabe para dónde irse. Pero ahí va a encontrar su lugar. Sí, está de enorme y de hermoso. Este frijol también, miren dónde vaya. Allá arriba. Les prometo que casi me caigo por no poner atención. Y bueno, vamos a cortar esas calabacitas. Vamos a seguir cosechando frambuesa. Miren, tengo frambuesa. No les iba a hacer video, pero dije, bueno, les voy a hacer algo de video. Porque tienen derecho a ver esta belleza y a disfrutar como yo de esta mañana y escuchar los pajaritos. Escuchen.
aún dentro de la ciudad se puede escuchar, ¿verdad? Bueno, vamos a cortar las calabacitas. Miren qué hermosa variedad, me fascina. Y me he dado cuenta que cuando dejas una calabaza crecer un poco más, las siguientes calabacitas no se desarrollan. Miren, ¿se fijan esas que están amarillitas? Por eso hay que continuar cosechando para darle oportunidad a la siguiente ronda de calabacitas que vengan. Miren qué belleza. A la bandeja va. Nombre sea de Dios. Gracias, Madre Tierra, por todo lo que nos das. Gracias, Padre Creador, por esta hermosa Madre Tierra que has creado para nosotros. Abre la redundancia. Ven qué hermoso. Solamente nuestra Madre Tierra puede crecer algo así para nosotros. En esta calabaza tengo varias calabacitas, entonces las voy a cosechar. Voy a cosechar por lo menos dos, pero la otra está por abajo, así que espero puedan apreciarla. Va a estar un poquito complicado. Ahí está, miren qué belleza. Wow. Esta es a otra, esa otra la voy a dejar que crezca un poquito más, un día o dos. Y bueno, ahora sí vamos a ladear esta para este lado, porque no se quería hacer para allá, porque tenía la bolita ahí, pero ya. Que se está viniendo sobre el bancal y no me está dejando producir nada. Bueno. Ahí queda. Miren qué belleza. Nuestras tres calabacitas. Muy, muy hermosas, muy tiernas. Escuchen eso. Mis hermosas gallinas. Vamos a echar algo de lechuga. También un poco de acelga. Esta hortaliza, las acelgas, están cargadas de nutrientes. Siempre que tengan la oportunidad, les recomiendo ampliamente que las tengan en su huerto. Al igual que las espinacas, son quizá de las que más nutrientes tienen y son muy, muy fáciles de cultivar. No requieren absolutamente casi nada de cuidado. Lo único que sí van a requerir es riego o lluvia. Entonces, si vives en un lugar donde está un poquito seco, trata de colocarlas
a sombra parcial para que no tengas que estar regando tan continuamente, y también agrégale cobertura al suelo para que te ayudes también con eso. Algo más que vamos a cosechar el día de hoy va a ser alverja. La alverja ya está casi terminando su ciclo, terminando de producir. Entonces vamos a cosechar. Miren qué hermosas están. Así es como lucen. Es alverja morada. De aquel lado tengo más. Entonces ahorita me voy a colocar el tripié para poder trabajar con ambas manos, porque la alverja no siempre se puede cortar tan fácil con las uñas. Aunque si lo cortas de esta parte de aquí, de ahí, de esta parte, sí se corta. Pero no me gusta estar jalando la planta. Por eso prefiero usar las tijeras. Mira, sí se puede hacer, nada más que, pues sí, tienes que darle un tironcito a la planta y a veces no me gusta. Bueno, voy a tratar de hacérselos así, a ver si no le rompo una rama. Ya me ha pasado. Se están dando cuenta que no estoy cortando las demás abajo ya están secas. Esas van a ser mi semilla para el año que viene. Siempre dejen las vainas de las primeras que tengan, miren, como estas están acá abajo, que ya están más así. Esas, esta ya está incluso seca, miren, esas son mi semilla para el año que viene. Bueno, miren qué belleza. Y miren dónde ando esta vez. Ando acá en el bancal de la esquina. Muy conveniente para mí, miren, para cortar las alverjas. Mucho más fácil. Se me cayó uno por ahí, pero no sé dónde cayó. Bueno, para la guarnición del día de hoy creo que es suficiente. Ya nada más voy a ir a cortar un poquito más de frambuesa y tal vez un poco de hierbas aromáticas como orégano y perejil. Creo que perejil tengo de ayer, entonces no. Voy a ver primero. Y bueno, pues me voy a tener que meter ahí. No sé cómo lo voy a hacer. Voy a mojar toda. A ver. Bueno, pues voy a llegar por este lado porque sí está mojada la planta de la frambuesa y no quiero terminar toda empapada. Eso es normal por aquí, siempre que me meto te salgo toda espinada, mojada. Eso sí, ¿eh? Feliz, feliz, feliz. Y eso es todos los días. Todos los días por lo que queda de este mes. Luego ya en agosto ya no voy a tener, porque va a estar la floración de la siguiente ronda.
de lo que va a ser la fruta del otoño. Listo. Bellísimas. Bellísimas, bellísimas. Voy a seguir cortando y ahorita vemos qué tanto voy a lograr juntar. Y bueno, sembradores, esto fue nuestra cosecha de frambuesas del día de hoy. No porque ya no hay más, sino porque ya me cansé. Y tengo mucho trabajo que hacer en el huerto antes de irme a trabajar. Entonces, miren. Esta es nuestra cosecha, es una tacita. Bueno, esa va a ser nuestra cosecha de hoy. Y la pongo en la sombra para que la puedan observar. Alberjas o chícharos, lechuga, acelga, calabaza, frambuesa y huevitos. Vamos a ver si ya pusieron las otras gallinas. A ver si tenemos más huevitos. Sí, miren, ya tenemos dos huevitos más. Ahí van. Y bueno, sanos y felices sembradores. Vuélvanse sustentables, aunque sea un poquito. Yo soy aproximadamente un 20% sustentable, yo creo, y durante la temporada puedo llegar hasta el 50%. Este va a ser mi alimento del día de hoy. Eso es algo que les quiero comentar a todos. Consuman lo que producen, porque no tiene caso que tengas un hermoso huerto y no lo estés aprovechando y no estés consumiendo lo que estás produciendo. Entonces, sanos y felices, que Dios me los bendiga, como ya les decía, hasta luego. Y si eres nuevo en el canal, no olvides pasar a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y vamos a ser sanos y felices, sembradores. Hasta luego.